que en este día, como comunidad, nos permita disfrutar de este tiempo grato, de este tiempo hermoso. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de estos tus hijos e hijas que han venido a este lugar a compartir en franca camaradería. Permítenos tener un tiempo grato de bendición tuya, de amistad, de confraternización. Permítenos, Señor, vivir al amparo de tu gracia y ser sostenidos en la fuerza de tu amor. Que cada evento traiga alegría, traiga gozo, traiga contentamiento. Que cada experiencia sea un compartir sano, un compartir amistoso. Padre, que en todo lo que hagamos, la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Las joyas de Cristo, ahí están nuestros hermosos niños. Vamos a comenzar el desfile, chicos, con su hermoso pandita. Vamos. ¿Y dónde están los niños? Recuerden que pueden hacer su coreografía. Esto es suyo. Es su momento. Y como siempre, los levitas diciendo presente. Gente, no son uvitas, es buen óleo. La queremos dedicar a la hermana Zulma Grillasca. ¡Sí!
en reconocimiento por tu labor promoviendo la vida activa para una buena salud con los adultos mayores, te dedicamos la actividad de la Iglesia Activa de San Pablo 2002. De igual manera, queremos pedirle a don Héctor Santiago que pase por aquí. Don Héctor Santiago. Don Héctor Santiago, en reconocimiento por tu labor promoviendo la vida activa para una buena salud, te dedicamos la actividad de la Iglesia Activa con el Pavo 2012. El Señor se lo diga a los 90, todavía hace 94, todavía hace ejercicio. Y por último, y por último, pero no menos importante, dicen aquí, queremos también dedicar esta actividad al pastor Joel. En reconocimiento a tu labor, esfuerzo y compromiso con el deporte de la juventud de tu iglesia, te dedicamos esta actividad. Aprovechamos esta oportunidad también para reconocer a Arlene, que fue la que nos dirigió para organizar toda esta actividad, y le queremos dar un pequeño reconocimiento. Gracias. Bueno, ahora sí que sí, a disfrutar la actividad. Que Dios nos bendiga mucho. Ok, todas las personas que están apuntadas para la carrera del pavo, ¿dónde están? Las quiero aquí. Vamos. Gracias. Aquí empezamos, vamos. Jóvenes, es importante. Salieron en la carrera del pavo. Estos son como la tortuga. Van a llegar primero, ya verán. Van al paso. Los jueces tienen que estar pendientes en las primeras vueltas. Cualquier semejanza con el correcamino en la parte del frente es solamente imaginaria. La gente de Dorado va despuntando y después en segundo lugar tenemos a Cairo. Se me están quedando las nenas atrás. ¡Vamos, vamos! Y aquí nos estamos acercando a nuestra primera vuelta, gente.
está la del micrófono. Una buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¡Corre Camines! ¿Están terminando? Todavía faltan. Ya Joel ganó, míralo ahí. Y de correr este maratón. El maratón. Vamos, vamos. Bueno, y ya tenemos. Y tenemos nuestro primer ganador en su cuarta vuelta. Viene, viene, viene. A su séptima grabación. Van a competir los diamantes. Aunque llegue el último, gana. Mita, no sabía que estabas malita. Malita, no se jales el pelo ni las pavas. Gente, el que veamos corriendo, el que veamos Véndelo. Corriendo, lo vamos a descalificar. ¿Está bien? Solamente caminando. Tenemos que, ¿verdad? Hay gente que está mucho más joven que nosotros. ¿Estamos listos? ¡Uy! Toma, a la salida del pito. Señora va a caminar con un letrero en la mano. Cuando usted llegue, recuerde coger sus paletas. Si no, no hay break. ¡Nos fuimos! Espera, espera, todavía, todavía. Aquí tenemos el stack, está organizando. Importante, parte de la logística. Oye, está muy mala la cámara. ¿Dónde está? La tiene mi hijo. Mira, aquí cabe gente. Estamos reuniendo a las personas que van a participar en el rompecabezas. Las carpas que están en el centro del field, vayan pasando. Mira. Para el rompecabezas. Ok, vamos a dividirlo. 40 años o más en este lado. Subimos la edad. 40 años o más, aquí me va. 40 años o menos en este año. Lado. 40 años o menos en este lado. Dos salidas. No voy a dar la salida. Ellos van a salir primero y ustedes van a salir después. No se me desesperen. Vamos a dar, gente, vamos a dar dos salidas. Vamos a sacarlos a ellos primero y ustedes después. 40 años o más. 40 años o menos. Tienen espacio. Gente, los jueces tienen paletas primero, segundo y tercer lugar. Asegúrese que si le llegó primero, coja su paleta, si no, no hay break. Que están, las están preparando en la mesa. ¡Se supo la edad! ¡Se están pasando! ¡En sus marcas! 40 años o más. Va a salir. 40 años o más con mucho. Primera salida. Diamante, diamante. Vamos a salir con ese pito. Bájame un poquito esa música, papi. En lo que... Bájame la música para que oigan el pito. En sus marcas, el pito, listo, no es corriendo, si corre lo descalifico. Primer, la llamada, ya, qué bueno. En sus marcas. Listo. Y nos fuimos caminando. Eso es, vamos a ver si tienen babilla ahora, con este calor. 40 años o menos. Va a cogerlo 40 años o menos. Para que no ganen, los mandan último. Y van con swing. Ahí veo, mira, mira la Mildred del swing que lleva. Van con swing, mira las que van adelante, mira, mira eso, mira, mira cómo van esas ganias. Eso es corriendo, si corren ganan, pierden.
Bueno, estamos casi ready. Esta es como una carrera. Empiezan a caminar los adultos para la caminata. Oye, qué swing llevamos. Mira, mira esas de Carolina cómo van. Mira el swing que llevan. Parecen limoncitos, mira. Están flotando, van flotando. Esas de Carolina parecen limones. Mira, mira cómo van. ¡Ay, mi madre! Mira el swing que ellas llevan, Dios mío, ¿qué es esto? La carrera caminando. Fácilmente tenemos un segundo lugar en representación de la calle. En amarillo no tiene nada que ver con la política. Vamos, vamos, tercer lugar, vamos, apriétalo. Estuvo reñido. Tercer lugar, estuvo reñido. Viene, no te quites. No te cuarto quiero. Lugar para Lim. Bueno, ahí va. Oye, los limoncitos de Carolina se apuntaron en todo. ¿Qué pasa con ahí? Viene, ahí viene con el swing, viene. No le hable al vecino que se pierde el ganador. Bueno, allí vienen los de 40.